Rollo de Perrosquis, bienvenidos al canal de Máscaras y Luchas. Les voy a grabar un video de una máscara de un luchador de los 80s, 90s, que mi jefe me llevaba cuando yo estaba chavalón. Hace como hace como dos semanas les grabé un video de El Universitario, que es un luchador también de los 80s, local de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que fue el que me puso en contacto con el luchador Mister Nuclear. Ya me puse en contacto con él para buscar una de sus máscaras. Lo anduve buscando como por 3 meses a Mister Nuclear y no lo hallaba por ningún lado. No sabía cómo buscarlo, no sabía. Podía preguntarle a lo mejor algún promotor de aquí local o algún luchador, pero nunca se me prendió el foco hasta que ya después lo pude conseguir gracias al señor Universitario. Por siempre. Les voy a mostrar las máscaras que fui y le adquirí al luchador Mister Nuclear. Creo que aún ya no está activo. No estoy seguro muy bien. Porque le pregunté, cuando hablé con él, le pregunté que dice que a veces lucha, pero que ya no tan seguido. O se me hace que ya no, ya paro de luchar. Pero les quiero mostrar esas máscaras de Perrosquis. Miren. Déjenme, lo voy a sacar porque las tengo aquí en un cuadro. Les digo, me gusta tener cuidado de las máscaras, pero lo voy a sacar de aquí. Perrosquis, permítanme un segundo. Un segundo, no, 2 o 3 segundos. Miren, esta máscara de Mister Nuclear de los años 80. Él debutó en el 85, creo que, si no mal recuerdo, 84-85. Debutó en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y estas son las máscaras que sabe. Este es su máscara, ¿verdad? Es, así lo usaba. Este es tipo de rombo. Tela lame. Esta máscara me dijo, me confirmó y me aseguró que se la había hecho el Pony. Miren, la máscara está. No está dañada, no está así como que digas, uy, está cateadona. No, máscara se mira que la cuidaba y todo. Ese luchador es muy, muy Mister Nuclear. Era muy, bueno, todos los luchadores son profesionales, pero él era muy profesional. Él como que a él no le gustaba hacer lo que hacen hoy en día, ¿verdad? Es luchador de antaño. Se me hace muy bonita su máscara. Aquí me la firma. Está firmada por Mister Nuclear. Máscara hecha por el Pony de Mister Nuclear de los años 80. Este luchador local de Nuevo Laredo. Mi señor padre también me llevaba, igual que llevaba a mi hermano. Me llevaba cuando venían estos luchadores. Él me gustaba cómo luchaba. Lo admiraba mucho cuando yo estaba morrido. A lo mejor cuando tenía algunos 10 años, 12 años, que me llevaba el jefe. Nos llevaba a la lucha libre en la Cuatro Caminos o en la Arena Nuevo Laredo. Y luchaba él tenía un porte muy así, como que muy bueno. Me gustaba cómo luchaba él. Mister Nuclear. Pero tengo otra máscara de Mister Nuclear también, que también ese día traje, se los voy a mostrar. Aparte de esta, tengo esta otra, que es color plata. Déjenme sacarla de aquí, Perrosquis, porque aquí está. Miren, esta máscara también es de Mister Nuclear, también es de los 80s. Pues lame antiguo, ¿será? Sí, pues antiguo, pues de los 80. Tiene que ser antiguo, de aburro. ¿O que no, chino? A ver qué tiene aquí. Entonces, broche. Pero mira, esta máscara también. También la adquirí el mismo día que adquirí esta. También traje esta. Él me llevó esta. Yo iba a comprarle esta máscara y le iba a comprar otra máscara parecida a esta, pero creo que no tenía la telita aquí en los ojos, como este, que no tiene. Creo que la otra era así, igual de este, era color plata, pero
sin la telita aquí. Pero él me llevó esta máscara. Me dijo, mira, me llevó como unas 6 máscaras, creo. Como 6 máscaras me llevó para que yo mirara las que me gustaran para obtenerlas, para traérmelas. Y me llegó con esta máscara que se me hizo pues, interesante, ¿verdad? Aparte de esta máscara, ¿verdad? Que es de Mister Nuclear, es de los años 80, cuando yo tenía como 80, 90, como cuando yo tenía como 10 años más o menos. 10 años, sí. Salió esta. Esta máscara me dijo que se la hizo. Bueno, y aquí está pues, su etiquetita, ¿verdad? Esta máscara es de. Dice aquí. Víctor Martínez Avendaño. Pues es en. Aquí está la etiqueta de este mascarero, también de los UDE, este es de la Ciudad de México, de UDE, de los años, no sé, 70, 60 o no sé de qué año, no estoy seguro. Esta máscara también me la firmó Mister Nuclear. Le agradezco mucho por haberme permitido comprarle una de sus máscaras que me recuerdan de que yo desde que estaba morro, que me llevaba a mi jefe a verlo luchar. A mi jefe siempre le gustó la lucha y pues a mí también siempre me ha gustado la lucha libre. Pero pues antes no tenía en la memoria como de que, voy a comprar una máscara. Pues sí, mi jefe me compraba una máscara de ahí de afuera de las arenas, me la ponía y yo echaba maldiciones desde los 10 años y era un poquito hiperactivo. Echaba maromas ahí en el cemento y todo eso, como todo niño, ¿verdad? Que le vale donde anden jugando y echarse maromas donde sea, en las piedras y todo, así era yo. Y ahora, como ya que estoy un poquito grande, pues me empezaron a llamar la atención pues, las máscaras clásicas. Y como ven, esta máscara está muy cuidada, muy, muy cuidada, bastante, demasiado cuidada. Pero pues ya tiene sus añitos ya. Y agradezco, me siento como satisfecho de tener de una máscara de él. Bueno, dos máscaras de él. Que después de los 80, 90, que lo miraba yo luchar, pues nunca pensé tener una máscara que usó él en las luchas de aquí de Nuevo Laredo. Pero bueno, de perrosquis, estas máscaras yo también. Me gusta cuidar mis cosas, me gusta cuidar mis máscaras, me gusta cuidar todo lo que yo tengo de lucha libre, me gusta cuidarlo, no me gusta que nadie me agarre nada aquí en mi casa, que nadie me ande moviendo nada. Si yo pongo una máscara así, así la tienen que dejar, no me tienen que andar moviendo nada. Me gusta cuidar mucho mis cosas, y aparte me gusta cuidar lo que los luchadores le dan su valor a las máscaras, que ellos también las cuidan. Y pues a mí me gusta cuidarme. Así es que si yo llego a comprar alguna máscara, saben que las voy a cuidar. No es para traerlas jugando, ni mucho menos. Me gustan las máscaras. Y esta, pues, como son clásicas de los 80s, pues estoy bien conforme con ellas. Pero bueno, de Perrosky, Mister Nuclear, presente en los videos de Máscaras y Luchas. Luchador de los 80s, local de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Recuerden que estas máscaras las adquirí por el contacto que me hizo el señor universitario. Yo lo anduve buscando por 3 meses hasta que lo encontré. Gracias a universitario que me puso en contacto con él. Y muy amable el señor universitario. Muy amable Mister Nuclear. Mire, me contó. Déjenme decirles algo de voladita. Mister Nuclear me contó que él luchaba en los 80s, Cuatro Caminos y todo eso, luchaba al lado o pareja del señor Mil Máscaras, de Huracán Ramírez, de muchos luchadores de antaño. Probablemente estas máscaras las usó, ¿verdad? En alguna lucha donde estuvo de pareja con Mil Máscaras o Dos Caras o Huracán Ramírez. Y está no sabía yo eso, pero bueno, a lo mejor me tocaba ir a la lucha cuando no tenía de pareja Mil Máscaras y todo eso.
Pero bueno, perrosquis, aquí les voy a dejar este video de Mr. Nuclear, luchador local de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de la década de los 80s, 90s. De perrosquis, lo dejo. Recuérdense suscribirse a mi canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para que le llegue primero los videos a ustedes luego y así puedan ver los de perrosquis. Me despido de perrosquis, esperen más videos. Seguiré subiendo videos de mis máscaras o de mis cosas que tenga lucha libre. Tengo bastantes máscaras de bastantes luchadores y se las puedo mostrar y les puedo contar cómo las compré o las anécdotas que me hayan pasado, porque siempre me pasa algo cuando adquiero algo. Bueno, de perrosquis, esto es todo por hoy. Lo dejo. Máscara de Martínez. Máscara del Pony. Lo dejo, de perrosquis. Hasta la próxima. Hasta luego, de perrosquis.